Hola, Maricielo. ¿Cuánto tiempo sin ¿Cuánto vernos? tiempo, verdad, Pero te cariño? veo un poco resacada con la gafas de sol. No vea el coloco. Digo, quiero decir Del viaje, del viaje, del del viaje, viaje. de no poder llegar. Llegué ayer, todavía no me he Todavía no recuperado. está recuperada. Bueno, a ver, les voy a enseñar los ojos para que no piensen que me dieron un golpe ni nada. ¿Sabes? Casi, pero no me lo dieron. No, que tienes como sueño. Que Sí, te sí. falta dormir un Un, y poco. cansancio de todo, Cansada. ¿sabes? Y eso que no comí murión, porque tú sabes que en esas aguas no se. Madre mía, con mi Tú sabes murión. que en esas aguas no se pesca. ¿Qué agua? Murión. Madre, es que no sé ni dónde has estado. Explícale a la Vamos a gente ver, dónde has estuve estado. en Bélgica. En Bélgica. Concretamente en Lieja. Lieja. O sea, mira, fíjate, como si yo fuera árabe. Lieja. Está bien. Claro que es un país un poco árabe. Sí. Sí. ¿Por qué? Entonces, lo más divertido que fue de todo es que no me entendían. Aparte de locura, Y yo podía decir de todo, decía yo, este el murió, no, no se este no sé qué. entera. Entonces no entendía nada. Mi Menos mal. amiga se moría de la Menos risa mal porque y qué yo tal. chido. Pero bueno, yo después con mi rollo, pues, ¿Te lo ¿sabes? Una pasaste de, bien? sí, una de Ah, qué cal y otra de arena. guay, qué Me lo guay. pasé muy bien, muy bien. Y nosotros aquí pasando un calor de Y muerte. allí un fresquito, mira, un tiempo, una temperatura perfecta Mira, yo de con el 22 calor que he grados, hecho. 23. ¡Ah, oh, qué Ah. rico! Y aquí tropecientos mil que estamos asados, toque una ola de calor, No, pero carísima. aquí estamos asadas todo el año. O Sí. sea, Qué aburrido. Que no, tampoco es aquí eso. no se hace falta en el horno. Que Ahora yo te digo una cosa. La verdad que aquí se sufre un poco por el por calor, el calor. Pero claro. si encima no tienes ninguna motivación, No, no. esto es fatal. Aquí la motivación que nos ponen a la gente cuando cumple la jubilación o cierta edad es llevarte a ver monumentos de piedra, con todos los monumentos de carne y hueso que Yo hay vi por cada ahí. monumento y ¿sabes una cosa? Que conocí un monumento ya no, no, ya, el día antes de ir, de venirme. ¿Y tú, ¡Ay, qué no te lo trajiste pena! para acá? Ni sabía hablar español, El pero no pobre. importa, porque yo le Por dije de seña, todo. por Yo le dije de seña, todo. por Y él hace seña. sí, oui, oui. Porque claro, y se habla francés. Entonces, y yo también le decía, ¿tú sabes hacer el francés? Y me decía, oui. Porque claro, Esa. como no sabíamos, no nos entendíamos, por lo menos yo me reía. Y él Sí. se creía que yo decía algo. Y yo Algo. estaba diciendo, madre mía, ¿cómo está el Pues aquí hombre? la manera de divertirse que tienen para la gente de cierta edad a mí no me gusta nada. No, muy Porque ya te aburrido. digo, te llevan a ver catedrales o te llevan allá a ver pueblos y yo es que se me olvidan los santos, se Claro. me Sin olvidan los embargo, otros nombres. monumentos no se te olvidan. No, eso no. Tú te sientas en una cafetería a tomarte una cervecita y la de monumento que Que pasas por ve, que allí, ve, ve, y son de carne y hueso. esa. Y eso, por ejemplo, si tuvieras la suerte de tocar alguno. Ya, eso de besar al santo más difícil. Pero nunca se Lo de besar sabe. Mira, nunca se sabe. Este belga se enamoró de mí. Sí, se enamoró. En un Sí, qué día. pe en un día. Era un enamoramiento exprés. Claro, el Exprés. exprés, como Iberia, Igual. exprés. Entonces yo, pues, pero te lo crees, pero mira, ya Claro. está súper divertido que te lo crees. Es que estaba hasta ahora nos Ay, que me creemos decía cualquier gatita y cosa. todo, me decía gatita. ¿En español? O cachita. Cogió el traductor y dice que yo tenía la nariz de gatita. Ay, 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 ay. Y yo Se estaba, me ve la mía, mira, madre mira, yo mía. estaba alucinando en Qué colores, digo, bueno, ay, qué qué bueno. Pues bonito. eso es que uno Sí, conocerá que hubo un gente de feeling ahí, pero qué sitio. pena, eso fue 24 horas. Ay, qué Es como las pena. tiendas de 24 Pero horas. en 24 horas da tiempo de hacer muchas cosas. No, No. no, yo soy una chica muy Hombre, prudente. prudente. Aunque no lo parezca, ¿eh? Sí. Pero soy Es muy prudente. prudente. A mí no me gusta la confianza demasiado. Muy bien. Pero bueno, después de las 24 horas nunca se sabe. No, pero como no llegaste a Pero la no después de llegué a las 24 horas, 24 horas, no bueno, ahora llegué. mantienen una conversación por el móvil o Ah, por sí, correo claro, o yo por ya le como dije que llegué sea. bien, que llegué Sí, tal, que sí. estaba muy ocupada, que estaba de un momento a otro, no iba a llamar Telecinco. Mira, ¿y qué Y estamos otras aquí, cosas dime. poder? Bueno, pues nos han llamado Televisión de Mogán, Radio Sí, Televisión de Radio Mogán, Televisión de ¿qué más Mogán, qué podemos interesante. esperar? Más que la Mira. gente es ¿Qué súper te voy a chula, todo. decir? ¿Qué más cosas se puede hacer a cierta edad?
aparte de bailar, que nos hartamos a bailar porque lo nuestro es el baile. Nosotros hemos frustrado nuestra profesión. Puedes hacer muchas cosas, de verdad. Te pones a hacer lacito o te pones... ¿Y qué vas a hacer tú haciendo? Hoy lo que me imaginé ahora con un lazo. Hijo, imagínate que le pongamos un lazo al Murión. Mira, yo el otro día le dije a un amigo que tiene caballos, que yo hace años montaba caballo, de verdad. Pero hace años yo le dije, digo, mira, yo ahora me monto un caballo, como estoy con esta suena presencia, eso, como suena y el caballo, te lo juro que el caballo me hace así, ¡pum! Se mete patarraquea tú. No, de contento. De lo gordo que está. De contento. De lo gordo que no, estoy. No, eso no se nota. Los caballos no, no... Cabalgar es lo mejor que sí, hay. Sí, a mí me encanta cabalgar. Al trote, al galope. Yo no sé montar a caballo, pero me gusta cabalgar. Lo que no lo has aprendido, no, es que hay que aclarar las cosas por madre mía. No, pero vamos a ver, la gente que tenga la imaginación que quiera. Sí. Pero claro, cabalgar me encanta, porque tú sabes que se puede imaginar uno todo y puede soñar y te crees que es de verdad. Es que es cabalgar al viento ahí, que te dé el viento. Yo cuando cuando yo sueño me despierto y veo que no ha sido verdad lo que hice, me entra una tristeza. Con una depresión, así te veo yo por la mañana. Así por la mañana fatal. Hasta que te tomas el café. Hasta que entre el café y entre la realidad. Ajá, qué pena, pobrecilla. Qué pena todo lo que yo hago. Si yo llevara eso a cabo, a la realidad, sí, sería divertido. Hombre, estoy claro, Practicando para eso. ¿Tú sabes qué me gustaría hacer? Mira, el otro día estuve leyendo en no sé dónde que nosotros tenemos un clima maravilloso aquí en las Islas Canarias y un cielo buenísimo para volar. ¿Eh? Me encantaría volar. Hay unos aviones que son como moto, para una persona sola. ¿Sí? Y entonces no enseña, vale. Y vas como una moto por el cielo, no me vale, encantaría. Tenemos que ir las dos, porque no vale. Ese no vale. Tenemos que ir, que buscas dos plazas. Busca dos plazas que después... Es que aquí tenemos un clima tan bueno que se puede hacer cualquier tipo de deporte. Pero ¿por qué no piensas en algo práctico? Porque yo soy así, yo soy... Para los deportes soy arriesgada. Después no hago nada. No, perdón, es que vengo un poquito ronca del viaje. Te voy a decir una cosa. Cabalgar, se cabalga en cualquier cosa y en cualquier sitio. ¿Perdona? Sí. Pues yo, ahí me perdí. Tú lo aplicas. No, ya no yo me te perdí lo, totalmente. No te lo pierdas porque tenemos buenas piernas y podemos cabalgar. Pero, después tenemos una ¿dónde fantasía. Vas a cabalgar? Un momento, tenemos una fantasía perfecta. Ah, bueno, es. Donde nos imaginamos el caballo. Yo más me imagino jinete. Bueno, es que el jinete llamo yo al caballo. Por eso te decía que yo cabalgo y no me hace falta caballo. No. Te digo yo que no, que con divertido. La imaginación sí hacemos muchas cosas, pero la gente de cierta edad tenemos que tener deporte que no digan, ay, que como es de cierta edad ya no puedo hacer ciertas cosas. Podemos hacer de todo. Mira, ahora me di cuenta, este amigo mío belga me dice que para él hubiera sido un problema que yo hubiera sido más joven. Fíjate. Pero que la edad mía perfecta, que él, vamos, las jóvenes no irían con él, porque es un tío inteligente. Sí, es que hay muchas personas que valoran el conocimiento de la gente mayor. Él le dijo a mi amiga, porque claro, como yo no hablo francés, ella sí, le dijo, mira, dile a tu amiga que si para ella no es un problema, que yo habla tengo... Habla más alto, Maricel. Que si para ella no es un problema, que yo tengo 65 años. Yo digo, uy, está perfecto. Y yo le dije a Sonia, no le digas ni Donny Ross, no se dice. No, entonces yo le dije, no había ningún problema. ¿Ves? Y él ya se puso contento. Pues es lo que yo te digo, que a cierta edad se puede hacer de todo. Claro. De todo. Porque ¿el amor? Lo que te limita es la mente. El amor. Pero dice, ay, no, eso más. El amor, ¿no? El amor más. Sí, a mí me dice, el amor y no la guerra. Pero yo no he entendido todavía que cuando dice el amor. Más. Eso no está prohibido cuando tú tienes cierta edad, todo lo contrario. Sí. Ya disfrutas con más conocimiento, con más experiencia, con más tranquilidad. No es un plan, es otro plan. Sí, otro plan. Mientras que no te duela la cadera, mientras que no te duela la pierna, mientras que no te dé el calambre. ¿A ti nunca te ha pasado de tener un poco de dolor de cabeza y después de quitarse el dolor de cabeza? Pero no me acuerdo, Ana, totalmente. Me da pena decirlo. Se te quita, además es un
mejor, la mejor que un Dermatín. La mejor medicina. Pero es que yo no me acuerdo. Para que se te quita el dolor de cabeza. Pero yo voy, cuando tengo un dolor de cabeza, a la farmacia lo compro, pero lo otro, ¿dónde voy a comprar? Pero es por eso. Es que yo no me acuerdo si me ha pasado eso ya del tiempo que hace. Ay, Maricielo, qué tristeza. ¿Qué quiere? ¿Y qué quiere? ¿Que me lance a...? No, no puedo. No, pues nada. Pero... Bueno, a ver, yo lo disfruto así. Quiero decir, que yo estoy con estos señores tan simpáticos y tal, muy bien. Y yo me parece que ya después sueño por la noche y me lo creo. Que déjate de soñar, que eso hay que practicar. Que sí, que en el sueño también no, te lo pasas no, bien, no, ¿eh? Eso hay que llevarlo a la práctica. Sí. Que después, ¿y por qué no me dijiste mira, eso por teléfono? Escucha, te quedas como Heidi, con unos chapones en la cara, así te da una sí, vida. Sí, pero ¿por qué no me lo dijiste cuando te lo pregunté? Estoy yo pálida, hoy estoy pálida yo. No, estás pálida porque no... Porque no tengo chapón. No tiene el chapón. Por eso. Pero ¿por qué no me lo dijiste cuando te pregunté? Ay, mira, conoce... Y me dijiste, bueno, Maricielo, ten cuidado, sí, tal, por si acaso puedas quedar embarazada, cualquier cosa. Eso por envidia, ¿ves? Que no te digo nada por envidia. Si tú me hubieras dicho esa palabra tal, yo me lanzo. Eso es buenísimo para todo, para la salud, te lo mandan los médicos, sí, sí. Las endorfinas, se te alivia. Yo tengo una amiga médico que me dice, ponle un cartucho en la cabeza, no pasa nada, pero una necesidad fisiológica. Eso es extremo, eso es extremo. Bueno, eso ya quiere decir que no después pasa nada, tú. No te vas a casar con él ni nada, dice. Ay, Marcelo. Tristeza, ay, ¿no? Pensar. Mira, y nosotros no tenemos que irnos al mercado ya que se nos hace tarde. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y se nos hace tarde. Sí, vamos, porque ya estamos en Arguineguín, que ahora Muriones por aquí, si puede haber o no. Sí, no sé, yo pienso que sí. Vamos a ver. Sí, el mojo. Estamos en el mar. El mojo, lo tenemos seguro. Tú. El mojo lo pongo. Yo pongo el mojo de cilantro. Nos faltan los Muriones. Así que, chicas, no sé, nada, sin complejo, a vivir la vida. A vivir la vida. Yo ahora vengo muy feliz de ese viaje. Te das cuenta que hace falta salir de tu entorno, que hay otras culturas y hay otras formas de pensar. Y sí lo sabemos, pero si no lo practicamos... Claro. Y si quieren ir a hacer viajes culturales y a ver iglesias... Se puede hacer las dos que cosas. Que vayan también, que vayan. No, pero puede... vamos, yo como ya la memoria se me la están llevando así de cachito, pues digo yo, ¿para qué voy a perder tiempo? Ay, no, estaba pues... viendo a San Bartolo, a San Jacinto, se puede hacer a San las dos Patricio. Cosas. Sí, después yo no me acuerdo a los dos días de los santos no, que No, Ana, pero se puede hacer las dos cosas y en ese momento lo disfruta. Yo no, vi un teatro que mucho, me quedé. Me aburro. Yo vi un teatro que me quedé loca. Ah, no, me encantó. Eso sí, arte la sí. Musical. Arte musical, sí. Musical. Arte sí. Con todas las películas, música de todas las películas de James Bond. Sí, ay, sí, sí, sí. El arte que sí. Me encantó. Ir a un teatro y ver un musical, ver una obra de arte, ver a una exposición de pintura. Ah, eso, también la vi, también eso estuve sí. En una exposición de pintura. Pero a mí que no me lleven a ver piedras, porque las piedras... No, por ejemplo, estuve también en un museo, pero ahí ya un poco me aburría. Pero bueno, el edificio estaba bonito. Pues nada, ¿qué hacemos? Nos quedamos pues, aquí sentaditas. Nos tomamos ahora un café. No, ahora tomo un café y me voy a visualizar lo que hay en el pueblo. En el rastro. En el rastro. Tampoco me gustan a mí mucho los rastros. Ya, no. Ya vengo yo de uno que tenía 2 kilómetros de rastro. Nah. Aquí hay que rastrear. Bueno, chicos, hay que rastrear chicas, la zona. Pues entonces aquí ya nos bueno, despedimos hasta la pues próxima. Nada, chicas, anímense que aquí hay buen rastro en Arguineguín. Besitos. Besitos, chao. Nos vemos.